Esta mañana fueron detenidos dos hombres por presuntamente intentar secuestrar a una joven en la entrada de la estación del Metro Centro Médico de la línea Café. Fueron identificados como Jonín, de 26 años, y José, de 37 años. Según narró al Ministerio Público, a las 7 de la mañana la joven de 23 años bajaba las escaleras de la estación Centro Médico de la línea 9. Iba a la escuela. En ese momento, dos hombres la sujetaron de los brazos y dijeron que por ella les darían 2,000 pesos. La joven forcejeó y corrió hacia los torniquetes, donde pidió ayuda a policías auxiliares, quienes alcanzaron a detener a Jonín y a José. Los detenidos, que resultó eran hermanos, fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público de la estación Pino Suárez, donde la joven denunció el intento de secuestro. Posteriormente, fueron remitidos a la Fiscalía Especial para la atención del delito de secuestro en Azcapotzalco, donde determinarán su situación legal. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Por qué han proliferado así estas denuncias? Fundamentalmente, ¿por qué han proliferado estos hechos? ¿Es algo novedoso o es algo que estaba ocurriendo y no se había querido denunciar? ¿Por qué está pasando esto en la capital de la República? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.